haciendo una de las cosas que más te gusta, que es correr en familia. Exacto, correr en familia, sí, sí. Así es como empezasteis. Así es como empezó hace 7 u 8 años. Ajá. Vamos a contar la historia de Antonio y de su familia, los Runner Family. Hola. Antonio, tú empiezas a correr y embaucas a la familia para que corra contigo, cuéntamelo. Pues sí, empiezo a correr carreritas populares y en unas navidades, en una comida típica familiar, propongo correr una carrera de navidad. Y pues de estos comentarios que se dicen. Y allá que lo lanzo y mis cuñados y mis hermanas aceptan. Y mi hermano. Y así surgió lo que el mundo de nuestro entorno nos conocía como los Runner Family, una familia que corre. Y a partir de ahí, pues empezamos con carreritas de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, medias maratones. Cuando uno se animaba a una distancia mayor, pues allá que el otro u otra lo seguía. Nunca dejábamos que nadie hiciera una prueba solo, si no dominaba esa distancia. Y así empezó todo. Los Runner Family nos presentábamos a diferentes pruebas. Con vuestra propia camiseta. Con nuestra propia camiseta. Personalizada. Sí, personalizada, así es. Mi sobrino Roberto, que por aquel entonces le gustaban los personajes de Sonic, nos asignó uno a cada uno. Y mi cuñado Roberto, que es diseñador, pues hizo el logo. En base a Sonic, hizo el logo de los Runner Family. Y pues nos hicimos nuestras propias camisetas. Voy a decir que es el germen de Cloud to Win. Exacto. Sin saberlo, pero es el germen de Cloud to Win. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Siempre. Siempre. Maravillosa idea la de correr en familia. Siempre. Siempre. Ya verás qué alegría. Mira, ahí está mi pequeño. Hemos visto a Encarni entrar a la meta con su hija y disfrutando de un deporte que empezaron a hacer en familia, como nos había dicho antes Antonio. Y lo que empezó siendo una afición se ha convertido en una forma de vida, en un negocio familiar. Vamos a verlo. Empiezas a correr impulsada por tu hermano. Efectivamente, así fue. Pues él empezó y en una comida surgió, vamos a correr tal carrera. Ah, que yo no me veo preparada, y así fue, empecé poquito a poco, que me lancé de buenas a primeras, llevando, corriendo 2-3 meses, haciendo 5 kilómetros, a mi primera ultra, por culpa de mi hermana. ¿Por culpa de tu hermana? Porque mi hermana decidió hacer la Transilicitana. Ajá. Y yo, ¿pero cómo vas a hacer eso? ¿Estás loca? Como hermana mayor que soy, pues me salió la vena de protectora y empecé y la hice con ella y la terminé. Ella se tuvo que retirar porque se lesionó y me dijo, termínala por mí. Y lo que empieza entonces con una carrera corta de Navidad termina haciendo que una familia se junte para hacer ultradistancia. Efectivamente, para mí la Transilicitana fue un antes y un después. Sí. Fue para mí el querer seguir en ese mundo de ultradistancia. De hecho, es lo que más me gusta. ¿En qué modo crees que ha afectado a la unión familiar el hacer este tipo de retos juntos? A ver, para mí el hecho de hacer
carreras en familia, para mí es una unión. O sea, a mí no hay nada mejor que hacer una carrera en familia, para mí. Poder terminarla, esa satisfacción de estar con mi hermano, con mi hermana, con mi marido, para mí es maravilloso. Y lo que empieza siendo una afición termina convirtiéndose en un modo de vida. Y nunca me podía imaginar que ni me pasaba por la cabeza correr en una carrera por culpa de mi hermano. Bueno, ahora le doy las gracias. Gracias a tu hermano. Gracias a mi hermano. En su día dije, gracias, está loco. Pero gracias a él, todo lo que hemos conseguido. O sea, ha sido carreras pequeñas a ultra distancia. Empezó todo con los Runner Family, con el diseño de nuestras camisetas, por así. Y hoy por hoy es nuestro modo de vida, nuestro negocio. ¡Qué bueno! Roberto, nos hemos separado un poco del camino porque quería venir aquí. Exacto. ¿Recuerdas hace un año nos conocimos aquí y empezaste a hablarme de un proyecto? Exacto. Y un año después, aquí estamos. Aquí estamos con el proyecto consolidado. Hecho realidad. Exacto. ¿Se lo contamos? Claro que sí. Adelante. Roberto, empiezas a correr, empiezas a acompañar a la familia, te metes en el mundo del running y terminas haciendo de esto tu negocio, tu modo de vida. En un momento, mi cuñado me mete una imagen subliminal en la cabeza que empieza ahí a rascar, que es este negocio. O sea, me dice, yo quiero hacer un negocio de camisetas con unos amigos, y yo soy muy creativo y tenía ciertas habilidades que unidas podían formar lo que podía hacer el poder crear la camiseta creada, no la camiseta con la que empezamos, que era un parche. Y entonces buscando, diseñando, luego llevándolo a fabricar y luego al final cosiéndolo, todo el proceso lo hacemos nosotros, y no hay nada más bonito que ver pues a mi mujer, a mi cuñado. Y no sé si alguno se animará, igual que cuando empezamos a correr, al final acabé aquí con toda la familia, ¿no? A veces sí. Me lo he propuesto así, de decir, bueno, no sé si traerme a mi suegra también, no sé, aquí. Y así arranca Cloud to Win. Y en esta aventura que has iniciado de Cloud to Win, tuve el honor, y tengo que agradecerte, que fui el primero en tener su diseño propio. Exacto, pues a raíz de ti, de empezar contigo esta aventura, porque sí que antes sí que hay una parte de aprendizaje con otra marca, pero yo doy el paso en solitario contigo y con esta marca. Y se unen, pues aquí tenemos al Matado del Running y alguno más que hay en camino. Pues nada, dentro de poco veremos en la línea de salida más camisetas. Claro, sí, además la idea es que esos grupitos como nosotros, que puedan aparecer en el futuro, pues puedan vestir e identificarse de alguna manera. No, o sea, pues no sé, he hecho un diseño que eran tortugas, las tortugas runner, hay otro que son los apaches. Entonces, grupitos que pueden ser de 4, de 6, de 8, familias, amigos. Familias, que, y ya no. Pues identificarse un poco dentro de las carreras, que se les visualice. Esa es un poco la idea de este tipo de camiseta personalizada para este tipo de gente. Tanto para clubes, como para grupos de amigos. Como para grupos de amigos. Se pueden hacerlo desde una unidad a las que quieras. No hay un mínimo establecido. Thank you.
satisfacción, correr en familia. Sí. Qué bonita la historia que nos has contado, cómo del deporte se ha convertido en una forma de vida, un sueño, y qué bonito es soñar. Sí. Hay que luchar para conseguirlo, pero sí, se consigue. Se lucha, se sufre, se pasa en penuria, pero al final vale la pena. Y ahí estamos. Tienes aquí a tu familia. Venga, esto va a entrar conmigo. Para ti. Seguro. Vamos. Disfrutar del deporte en familia. Qué bonito es soñar. Qué bonito es perseguir un objetivo y luchar por ello hasta conseguirlo. Y lo mejor de todo es poder compartirlo. Adrián, te quiero.